Bien, acá de terminar la segunda fecha del Zonal del Nova y estamos con quien terminó segundo, Esteban Sístola, en la 1-4. Tremenda carrera te batallaste, terminaste convirtiéndote en el poleman de la jornada del día sábado, ganaste el Super 8, la verdad que fue una gran carrera para vos, Esteban, y venís un fin de semana tremendo porque hiciste tu debut a nivel nacional en Altagracia, dentro del turismo pista clase 1, venís muy pero muy bien, felicidades y contame cómo lo estás viviendo. Muchas gracias, Sole. La verdad que tuvimos una carrera muy peleada, la serie un poco sucia con Merlo, bueno, me rompe el parabrisas, no veía bien, así que tuvimos que seguir así la última vuelta. En la final tuvimos que largar igual, el parabrisas roto. En la primera vuelta la huyó y voló una piedra, me rompió más todavía el parabrisas, sí. Así que bueno, tuve que correr como se pudo y después nos quedamos sin goma atrás. Llevarla como podíamos. Pero te le arrimaste mucho a Merlo, ¿no? Le presentaste batalla. Sí, la verdad es que no nos esperábamos que largue la carrera en la última vuelta. Y bueno, largando en la última, bueno, no llegamos porque se me cruzó el auto dos veces, así que no llegamos. Pero si no, bueno, seguro íbamos a estar en la punta. Venís con un gran ritmo de carrera y tiene que ver con que dos fines de semana seguidos de actividad te mantienen training, ¿no? Sí, la verdad que es bueno estar dos fines de semana.